Comenzamos una nueva edición de Rafaela Rural. Ya les presentamos los adelantos del programa de hoy. El bienestar animal es el estado en que se encuentran los animales que disfrutan de unas condiciones de vida adecuadas a sus necesidades y gozan de una buena salud. Es objeto de atención y de estudio especialmente en el ámbito pecuario y en general de todos los animales que están al cuidado del hombre. El ingeniero agrónomo Ricardo Consigli, docente de la Universidad Nacional y la Universidad Católica de Córdoba, presenta información del tema. Bueno, el bienestar animal no es otra cosa que la ausencia de maltrato animal y en general se lo define como el completo estado de, de bienestar del animal que está en armonía con el ambiente que lo rodea. Normalmente los animales con los que trabajamos en el campo, sobre todo en la, en la ganadería vacuna, eh, están dentro de una explotación comercial, ¿no? sea un campo chico, mediano o grande están sujetos al manejo de operarios, en las instalaciones que tenemos en el campo. Entonces el, el bienestar animal el, hace referencia a que el, el, el animal tiene que poder tener, demostrar, tener eh, su comportamiento, digamos, de natural que tiene la especie, poder cumplirlo, digamos, dentro de ese ámbito de la explotación comercial. Ya en el año, en la década del 60, esto surge en el Reino Unido precisamente porque ya eh, una investigación periodística había demostrado que ya había mucho maltrato animal dentro de las instalaciones eh, ganaderas. Se publica un famoso libro que dio origen a una polémica muy grande en el Reino Unido. Entonces el gobierno le encarga a un profesor Roger Bramble que investigue sobre el tema. Y es ahí donde surgen las famosas cinco libertades, que hoy en día son universalmente conocidas, donde dicen que realmente el bienestar animal, que para que se cumpla ese bienestar, el animal tiene que tener ausencia de sed, de hambre, de enfermedades, de golpes, de daños, de eh, daños psíquicos como físicos, y que, le, eh, que, eh, que estar dentro de una explotación, de una explotación comercial, pero que le permita es decir, desarrollar los hábitos naturales de la especie, es decir, de, permita eh, desarrollar su comportamiento natural como especie. En general, las, el problema del bienestar animal eh, o la ausencia del bienestar animal, eh, normalmente la gente lo relaciona con eh, problemas económicos, ¿sí? es decir, eh, adecuar instalaciones de manejo, eh, aumentar cantidad de operarios, eh, y en realidad el bienestar animal va por otro lado. Los principales errores que se cometen en general en todos los campos en Argentina son, son eh, errores fundamentalmente de manejo. Manejamos, queremos manejar el, a la hacienda de una manera que la hacienda no está acostumbrada. Es decir, la, el, por ejemplo, el vacuno tiene una velocidad de avance de 2 a 3 kilómetros por hora. Esa es la velocidad en que va caminando la, una, una vaca, podemos decir no a 5 o 6 kilómetros por hora como es el ser humano. Entonces, cuando por ejemplo movemos la hacienda de un lote a otro, de un callejón hacia el corral o dentro del corral, lo queremos hacer según nuestro criterio. Y por qué? porque desconocemos cuál es el comportamiento natural de la especie, entonces ya ahí estamos causándole un factor de estrés, por ejemplo, el vacuno. El vacuno se mueve a una velocidad de 2 a 3 kilómetros por hora por una cuestión de sus, eh, su comportamiento en función de sus sentidos. El vacuno tiene, una, un, tiene un problema que es su visión. Si bien la visión del vacuno es prácticamente periférica, casi de 360 grados, eh, solamente delante de sí tiene la visión tridimensional como la tiene el ser humano, es decir, detecta... Que los objetos que tiene hacia el frente, detecta qué distancia están y qué tamaño tienen. Pero qué diferencia tiene con el ser humano es que le cuesta enfocar mucho esos objetos. Entonces, es por eso que avanza lentamente. Entonces, va a ir avanzando a esa velocidad que hemos dicho, 2-3 kilómetros por hora, porque le cuesta ir enfocando y demora muchos segundos en que su ojo se acomode y realmente cuando el animal comprueba que el objeto que tiene al frente sea un objeto animado, un perro, un, un, un ser humano o inanimado, a lo mejor un tronco, un árbol, una piedra, un charco, cuando recién él compruebe de que ese objeto que tiene al frente no le va a causar ningún peligro, el animal va a seguir avanzando. Entonces, muchos de los errores que se cometen en general es, son errores de manejo, es decir, son errores que no tienen costo. ...para el productor, para poder solucionarlos... ¿no? ...y eso se ve normalmente... ...no cuando están a campo abierto, cuando están en los, en los lotes... ...sino cuando normalmente realizamos trabajos en los corrales... ...que mínimamente dos veces al año... ...por una cuestión sanitaria en Argentina... ...por las vacunaciones obliga obligatorias... ...que tenemos que realizar todos los productores... ...en general ahí son los, son los errores que, que se cometen... ...ahí es cuando el animal se estresa mucho... ...ahí cuando tenemos pérdidas... Eh, ...económicas, por, por golpes, por gritos, los animales se alteran... ...tenemos instalaciones rotas, operarios muchas veces... ...muchas veces lesionados, caballos lesionados... Eh, ...precisamente por desconocer cuál es el comportamiento natural de esta especie... ...que son cinco o seis características básicas... ...que si realmente las conociéramos todos los productores... ...con eso simplemente sería, sería suficiente... Para, para cumplir con las normas de bienestar animal. Básicamente el, el comportamiento natural del vacuno, y el vacuno estamos hablando tanto de carne o de leche, independientemente de, del producto que nos den, el vacuno es una sola especie. Entonces, básicamente el comportamiento es, ellos viven en grupo, porque el grupo es su zona de protección. Son animales que nunca están solos. ¿sí? son animales de fuga, de escape. ellos no atacan a nadie. atacan cuando no le queda ninguna otra opción, pero no atacan nunca a nadie. ellos no tienen, tienen normalmente predadores que los atacan. tienen una visión muy mala, puede ser una visión amplia, pero tienen muy mal enfoque. tienen una audición muy sensible, que es otro gran error que se comete a la hora de manejar el, el ganado. y después tienen esa esa conducta de moverse lentamente, trasladarse lentamente de un lugar al otro y la conducta natural que se llama de seguimiento, que es otra cosa que también se desconoce y es muy útil a la hora de manejar el ganado, es decir, se siguen unos a otros, donde va el primer vacuno, los, los otros lo siguen a, 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 por detrás. La Universidad Nacional de Río Cuarto capacita y trabaja junto a pequeños y medianos productores. Roque y las acequias en el sur de la provincia de Córdoba, a 60 kilómetros al este de Río Cuarto. Eh, este establecimiento son 400 hectáreas orgánicas y, digamos, empezamos a la producción orgánica en el año 94, 1994. O sea que llegamos, llevamos 23 años de producción orgánica. En el 95 empezamos la certificación con la expectativa, digamos, de poder comercializar algunos de los productos que salían del campo. Este, como orgánicos, y bueno, de ahí seguimos adelante con este sistema productivo. Fuimos este, buscando distintas rotaciones de acuerdo a, las, a cómo se iban dando sobre todo las circunstancias climáticas, las circunstancias productivas, pero básicamente, digamos, este campo es un campo de rotación agrícola ganadera, en donde hay, digamos, el, el, el campo pasa por un cierto periodo donde son pasturas, este, de, de, la, de la hacienda pastorea en forma libre, ¿no es cierto? Y después eso se rompe y se, hace, se entra en una etapa de agricultura en donde los cultivos básicos que tenemos hoy son maíz y trigo y algo de girasol. Este, de alguna manera hicimos muchos años soja y bueno, la soja la fuimos un poco dejando de lado por una serie de dificultades que tenemos en la parte productiva y en los rendimientos. Eso es básicamente el sistema. Bueno, después de un cierto periodo que pueden ser cuatro, tres, cuatro años, se vuelve a sembrar la pastura y vuelve el sistema agrícola-ganadero. O sea, nos basamos en el sistema de rotación agrícola-ganadero, ¿no es cierto? Este, y cuando me hice cargo del campo, ya tenía claro un poco cómo era el sistema de producción con agroquímicos, lo había visto en Europa, había vivido mucho tiempo allá, y bueno, me había, ya tenía muy claro la, la problemática que significa a nivel de medio ambiente por la contaminación por la, el envenenamiento digamos, del, del medio ambiente, o sea, lo que es toda la biodiversidad, el suelo, el agua, el aire, por los efectos negativos de todo ese tipo de, pro, de, de usos de agroquímicos a nivel de salud humana, tanto para la gente que está en el campo como para la gente que consume esos productos con, de alguna manera con restos de agroquímicos, más allá de todos los controles y todo, eso siempre es una problemática muy, muy grave. Eso ya me había quedado claro. En Europa ya estaba muy muy marcado eso, si bien cuando cuando yo volví a la Argentina en el, en el muy poco en el principio del 90, todavía el sistema agrícola argentino era un sistema agropecuario de alguna manera similar al que estamos manejando hoy acá, o sea, había una rotación agrícola ganadera. Me parecía que la Argentina era un país que podía volcarse hacia la producción orgánica. Pero bueno, básicamente fue por esa esa convicción, esa, eso que había visto y que me parece que la tierra es un recurso de un enorme valor para las generaciones de acá en adelante o sea es lo que sustenta la vida en el planeta entonces hay que cuidarlo de la mejor manera. y me parece que la producción orgánica en eso es excelente. Básicamente hay, hay, hay digamos una serie de cosas que no se pueden usar que son los herbicidas, los insecticidas, los fertilizantes de síntesis química y los productos transgénicos, las semillas transgénicas. Eso es lo que no se puede usar. Después, sin esos productos, lo que tenés que hacer es desarrollar un sistema que sea sostenible del punto de vista ambiental, del punto de vista social y del punto de vista económico. Sostenible significa que funcione y que tenga posibilidad de ir funcionando a lo largo del tiempo. Este, eso con eso sacas un producto, un alimento, o sea, un maíz que es orgánico. A partir de ahí vos tomas la decisión de certificarlo para que ese producto que el que lo compre en un supermercado o en una tienda, vea digamos, que ese producto está hecho de una cierta manera y tenga una garantía que ese producto cumple un protocolo. Para acá, cuando vos entrás en el protocolo orgánico, tenés que cumplir una serie de normativas que van un poco más allá de eso que vos dije que no usás, ¿no es cierto? Que eso tenés que mantener una distancia con el vecino, los límites con el vecino, una serie de normativas que están definidas en, en Argentina perfectamente y que están equiparadas a nivel internacional y que te permite comercializar un producto con, el, con el, la característica orgánica. Tomos el producto es orgánico o sea, cuando, cuando cumple ese no uso de productos y ese sistema que yo te decía antes de sostenibilidad, ¿no? O sea, la certificación es algo que es el, un derecho de un consumidor que adquiere un producto que tiene una… una que sigue un cierto protocolo y que hay una garantía, de una tercera parte para que ese, que ese protocolo se cumplió. Bueno, en el caso de la ganadería tenés también eh, toda una, una normativa, por ejemplo, la parte sanitaria, o sea, toda la parte de vacunaciones la podés cumplir, la tenés, la podés cumplir el panorama panor de vacunaciones a nivel nacional, pero tenés que tener, por ejemplo, digamos, una, un manejo muy particular de lo que son los antiparasitarios, o sea, solamente podés desparasitar haciendo un control de huevo, o sea, demostrando que, el, que el, tu rodeo necesita un, un tratamiento antiparasitario. Este, y, o sea no puedes hacer una, un tratamiento antiparasitario sistemático para darte un ejemplo de lo que tenés que cumplir otra cosa que tenés que cumplir en la normativa orgánica es que la carnavalera tiene que ser exclusivamente de producción pastoril o sea el encierre en, por el fislot o gorda corral no está permitido dentro de la producción orgánica el gran problema en, en la producción orgánica en esta zona sobre todo del país es el manejo de malezas el manejo de plagas es un problema, pero te diría que a lo largo de 23 años que llevamos en esto, eh, en los cultivos agrícolas y en los cultivos forrajeros, las plagas son una problemática eventual. Que a, que a, esa eventualidad es grave porque a veces te condiciona el resultado del cultivo, ¿no? pero sí es un problema constante y permanente en la presión de las malezas. Pues, todo el trabajo de maleza es un trabajo mecánico, ¿no? que se hace antes de la siembra, pero lo básico para el manejo de maleza es el manejo de la rotación. O sea, una vez que la maleza se, instauró, se estableció en un lote, es muy difícil sacarla. Entonces la idea es o impedir que la maleza se desparrame, se desarrolle, se prospere, o si no, buscar la forma de convivir con ellas en la producción. Les presentamos la segunda parte de la nota de Enrico Cresta, que se dedica a la producción orgánica en un campo de 400 hectáreas en cercanía. Acá llueve en un periodo del año, llueve muy bien en verano. Este, llueve algo en primavera y llueve algo en otoño, no llueve prácticamente nada en invierno. O sea, no solo la cantidad, sino la distribución del agua en suelos que tiene poca retención de humedad, con muy altas temperaturas. Entonces, el, cuando la maleza eh, está en el lote, la competencia por el agua es muy, es muy crítica ¿no? y te, te limita mucho la producción. Cuando la, se, se, se entra en la, en la etapa agrícola, ¿no es cierto? en el que se trabaja los suelos, este, por ejemplo, después de un, de un maíz, generalmente bueno, hay labranzas para. Bueno, después de un maíz orgánico, lo que se hace después de la cosecha, viene la, 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 la primera labor la hace la vaca. O sea, la vaca, que acá tenemos un rodeo de cría, la vaca pasa por los rastrojos y se come todo lo que hay: los rastrojos de maíz, la maleza, bueno, hace una limpieza general. Después se hacen labranzas para incorporar los rastrojos. Y se prepara, digamos, para preparar la cama, siembra, la cama de siembra de lo que viene después. Generalmente, antes de un cultivo de verano, hacemos, un, hacemos este, verdeos de invierno este, y toda la preparación es toda mecánica. La estrategia que buscamos es que el propio maíz se defienda. Para eso, bueno, tenemos una estrategia bastante definida de fecha de siembra, de densidad de siembra, materiales que usamos. Obviamente, después de la siembra, tenemos, si se da la posibilidad, pasamos la rotativa, la raza rotativa. Que es la única herramienta que permite trabajar sobre la línea de siembra, aunque es muy acotada a la ventana de utilización que tiene, y después el escardillo, que es clave, o sea, que trabaja entre las dos, entre las dos plantas, entre las dos líneas de siembra, y su eficiencia es clave en el resultado del cultivo. ¿no? La producción orgánica necesita, digamos, de tecnología que hoy no tenemos. La tecnología se ha desarrollado para la agricultura industrial, digamos. Y la, no sé, la tecnología de los transgénicos son tecnologías de altísimos costos, altísimas inversiones. Que en orgánico prácticamente no solo hemos hecho a fuerza de prueba y error. Necesitamos que sea el Estado que participe de ese desarrollo, porque bueno, nosotros no consumimos insumos, o sea, no somos sujetos para para el mercado. Con lo cual eh, necesitamos una tecnología que básicamente tenga mucha materia gris, mucha observación de la naturaleza, pero es una tecnología distinta, pero que es muy importante su, su impacto en la producción orgánica. Entonces, yo creo que eso es clave en el desarrollo de este tipo de sistemas, las semillas, las rotaciones, este, ver cómo las plantas se comportan, cómo se comportan de acuerdo a los distintos cambios de clima, de acuerdo a cada ambiente, porque cada ambiente necesita un sistema que esté adaptado a ese tipo de... De ambiente específico de acuerdo a la lluvia, la distribución de la lluvia. O sea, necesitamos muchísimo del aporte tecnológico, de, la, de las ciencias que, que representan a, tanto a la producción agropecuaria, a la biología, a la biodiversidad. Eso es lo que tenemos que trabajar y creo que ese es el futuro que tenemos para desarrollar, ¿no es cierto? Yo vi, digamos, cómo se transformó la agricultura de los principios de los 90 hasta hoy, en estos casi 25 años. Y, todo, digamos, la, 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 la agricultura evolucionó hacia un paquete de insumos, hacia, un paquete de, hacia dos productos que son el maíz transgénico y la soja transgénica, bueno, acá hay también maní, pero donde el paquete de insumos que te dan es casi igual en todos lados, con lo cual te permite que sean siempre los mismos insumos, eh, los laboratorios producen esos insumos y van desarrollando los insumos, las semillas. Se ha simplificado mucho la, la labranza y la agricultura se ha transformado casi en una, una actividad industrial en donde el, el, digamos, la gente que está en contacto con el suelo casi no existe. Existen equipos de, maquin de, de gente que viene, trabaja este, en la campaña, siembra, fumiga y cosecha. Y, y eso, bueno, tiene toda una serie de, de, de resultados que lo vemos, de contaminación del medio ambiente y de, de, de no existencia de la, del ser humano en contacto con la con la producción agropecuaria, con el campo, con el medio ambiente. La producción orgánica en eso es exactamente lo opuesto. O sea, no responde a un fenómeno de escala. La agricultura industrial sí. Para la producción orgánica, cada lugar necesita una tecnología específica que es la rotación, que es el tipo de cultivo, el tipo de semillas, este, el tipo de labranza que haces, el momento de la labranza, el momento de siembra. Y para eso necesitas observar la naturaleza, desarrollar tus herramientas. Este, desarrollar tus propias semillas. Entonces, es totalmente distinta la, la realidad, pero bueno, es parte también de la maravilla de observar lo que es la naturaleza y el, el, el equilibrio y la, de, de, la, de la vida del, de este, en este planeta. ¿no? O sea, también tiene eso que es maravilloso y es absolutamente... de Rafaela Rural. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página www.bertoti.com.